Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a hacer un enlace con la periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, quien se encuentra en Nueva York para conversar sobre varios temas. Uno de ellos es el accidente de un helicóptero en el que fallecieron 5 personas en el río Este en Nueva York. Un gusto saludarte, Celia. Muchísimas gracias, Sofía. Celia, ¿cómo va la investigación de este accidente? Sofía, realmente las autoridades federales están trabajando fuertemente para determinar con la policía de Nueva York y los bomberos qué sucedió la tarde de ayer, después de que pasadas las 6:45 de la tarde recibieran una llamada en la torre de control del aeropuerto La Guardia, en la que el piloto, un hombre de 33 años, aseguró que estaba teniendo problemas mecánicos. Momentos después, testigos en el área del East River, el río del Este, entre Manhattan y Queens, pudieron grabar en sus teléfonos celulares las imágenes de la caída de esta aeronave en las aguas heladas de este río. De acuerdo a las autoridades, están tratando de investigar qué fue lo que ocasionó un posible problema técnico, si habría otra situación. El piloto, que fue el único sobreviviente, indicó que podría haber una maleta que tocó un botón dentro de esta aeronave que habría tenido problemas con el sistema de la gasolina. Eso es algo que todavía no han dado oficialmente como la razón de este accidente, pero es parte del proceso de la investigación. Asimismo, la posibilidad de que los flotadores que están diseñados para mantener la aeronave parada al caer y que no se voltee, como sucedió en este caso específico, no habrían salido de la manera correcta, habría salido de un lado pero no del otro. Los buzos que hicieron las labores de rescate aseguraron, después de horas y horas trabajando, que las bajas temperaturas, la oscuridad del agua, pero también la situación en la que se encontraban estos pasajeros, 5 personas, la mayoría jóvenes, entre los 20 y 30 años, estaban amarrados por seguridad, obviamente con sus cinturones de seguridad, pero que les fue imposible salir de estos. Inclusive las autoridades tuvieron que utilizar aparatos especiales para cortarlos, ya que estaban enredados bajo el agua. 2 personas murieron de inmediato, 3 más salieron con vida y murieron en el hospital. Dentro de estas, 2 turistas, uno de ellos un bombero de Dallas, un periodista de Business Insider que vino a trabajar a Nueva York desde el mes de octubre, de 26 años, y quien compartió en su cuenta de Instagram los últimos minutos cuando salía este helicóptero desde Kearney, New Jersey, una joven de 28 años de Argentina que estaba de viaje aquí en los Estados Unidos, Carla Vallejo Blanco, a quien el cónsul general de la Argentina notificó a su familia en la Argentina a las 4 de la madrugada, y también 2 trabajadores que normalmente estaban en esta compañía de helicópteros, iban dentro y murieron durante este incidente. Celia, ¿hacia dónde se dirigía el helicóptero? ¿Por qué estaban ellos en el helicóptero? Este es un helicóptero de la compañía que se encarga de hacer tours turísticos, pero también son contratados para hacer fotografías, imágenes escénicas sobre la isla de Manhattan, en los alrededores. Ellos venían desde Nueva Jersey, cruzaron por el Hudson River, cruzaron todo el área de Manhattan hasta el East River, donde esto sucedió. Y esta es supuestamente la información que se ha dado a conocer, que sería un viaje de fotografía donde estaban haciendo tomas escénicas de la ciudad de Nueva York. Para aquellas personas familiares con la isla de Manhattan, hay varios helipuertos que están al lado y lado de la isla de Manhattan. Es algo que se utiliza comúnmente, inclusive si miramos ahora, hay varios helicópteros volando. Esto debido a que es un método de transporte para algunas personas para ir a otros aeropuertos, en especial para evitar el tráfico entre Manhattan y el John F. Kennedy, o inclusive La Guardia, o para ir hacia Newark en New Jersey. Pero también es una situación que se presenta cuando hay personas que son turistas y quieren darle un vistazo general a la isla de Manhattan, a sus alrededores. Celia, tenemos entendido que la empresa dueña de este helicóptero ya había tenido varios accidentes anteriormente. ¿Estos se habían investigado? ¿Se sabe algo? ¿Y qué sigue ahora con esta empresa? Ya que ha tenido varios accidentes anteriormente, ¿deberían hacer una investigación más a fondo sobre lo que está pasando? Sabemos que ha tenido en los últimos 11 años 3 accidentes, uno en el 2007 cuando por lo menos 8 personas cayeron al río en el Hudson River, pero fueron rescatadas por un paramédico que estaba en su día libre y logró ayudarlos a salir. En 2009 se presentó este incidente en el que un helicóptero
de esta compañía, iba con 9 personas, incluyendo la tripulación, se chocó contra una avioneta debido a que estaba volando muy alto. Esto llevó a demandas serias contra esta compañía y ya en el año 2011 se presentó otro incidente. Estas situaciones definitivamente ponen en la mirilla de las autoridades federales a este grupo y las posibles violaciones, si hay alguna, y esto es algo que tendrán que determinar, o si simplemente es una situación fortuita que llevó a que este helicóptero cayera y no hubo ningún tipo de problema mecánico en términos de que se hubiera podido prevenir, porque eso va a ser lo que van a tener que identificar. El piloto en este momento será la pieza clave para identificar qué sucedió durante esos últimos minutos y debajo del agua, y definitivamente van a empezar a verificar con la máquina. La máquina ha sido sacada del río, está en un lugar específico donde se están revisando específicamente todo lo que hay dentro, a los alrededores, los testigos. Va a ser una investigación larga. La NTSB, que es la agencia encargada del transporte en los Estados Unidos, y la FAA, que es la Asociación de Aeronáutica Federal, que está a cargo básicamente de ese sistema, son los que están encargados. 14 miembros de la NTSB viajaron desde otros lugares del país y hacen parte de este equipo, que será extenso y que tendrá que dar un reporte significativo. Mientras tanto, las familias verán legalmente cuáles son sus capacidades de demandar a esta compañía, y esta compañía en este momento está siendo muy cautelosa con las declaraciones que hace, porque definitivamente tiene una responsabilidad legal. Celia, vamos a estar en tanto de lo que ocurra ahora con este accidente. Y antes de finalizar, quería tocar otro tema contigo, sería sobre Corea del Norte y sobre que varios funcionarios estadounidenses hablaron y dijeron que no tomarían, que no darían concesiones a Corea del Norte. Así es, y esto es algo que ha sido fundamental. El director de la CIA, Mike Pompeo, indicó que los Estados Unidos no darían ninguna concesión y que ellos no van a seguir tampoco ninguna petición por parte de Kim Jong-un para acabar con los juegos militares que realizan usualmente con Corea del Sur, que ha sido algo que ellos han manifestado. Y esto se da después de que el presidente anunciara de alguna manera mucho más abierta que se iba a reunir con Kim Jong-un. Recordemos que tan solo la semana pasada esto llamó la atención del mundo después de que este miembro de la seguridad surcoreana desde la Casa Blanca hiciera este anuncio. El presidente ya había hecho una especie de adelanto desde la oficina de prensa asegurándole a los periodistas que en la tarde iban a tener una sorpresa. Esta información ha cambiado un poco. El fin de semana se ha hablado específicamente acerca de que podría haber reunión, ya no se habla de que será segura una reunión. Al mismo tiempo se está hablando de que no existe todavía algo concreto por parte de Kim Jong-un, quien dijo que no iba a hacer más juegos nucleares, ni ejercicios, ni que iba a hacer absolutamente nada más por ahora hasta que se dé la reunión. Sin embargo, dentro de la diplomacia estadounidense, Departamento de Estado, Departamento de Defensa y la inteligencia tienen que verificar que esto es cierto y que hay un compromiso real. Recordemos que en el año de la administración de George W. Bush ya se había hecho un acercamiento donde hubo promesas que no se cumplieron por parte de Corea del Norte, y al mismo tiempo durante la administración de Bill Clinton. Y hay que recordar, y esto es algo que el presidente Donald Trump en ocasiones falla en decir, que este tipo de invitaciones se le ha hecho a cada uno de los presidentes de los Estados Unidos, pero nunca ningún presidente estadounidense se ha reunido cara a cara con un líder de Corea del Norte, ni siquiera una llamada telefónica. Todo ha sido por niveles menores. Es por eso que sorprendió mucho que el presidente aceptara sin antes establecer un camino diplomático por medio de su secretario de Estado o por medio de otro de sus representantes para establecer algo claro de lo que podría suceder. Es así como todavía no sabemos si esta reunión, a pesar de que se está manejando, pueda ser finalmente establecida. Muchísimas gracias, Eli. Vamos a estar al tanto de todo lo que esté sucediendo en Estados Unidos. Gracias a ti, Sofía. Hacemos una pausa, pero ya venimos con más información aquí por CD24.